que hablar de otro tema también que es muy importante porque prácticamente estamos rumbo a las elecciones nacionales que se van a realizar el mes de mayo. Ya ha habido pronunciamiento por parte de algunos candidatos también que van a realizar su campaña electoral mediante las redes sociales porque está prohibido prácticamente que haya concentración masiva de personas. Y bueno, ellos necesitan también de alguna manera socializar los proyectos que tienen, además el plan de gobierno que están trabajando también. Y para hablar de este tema que es coyuntural, hemos invitado al doctor César Cabrera, quien es abogado constitucionalista, para hablar sobre este análisis de la coyuntura electoral actual que se está viviendo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Juan Carlos, buen día. Es un gusto estar en tu programa. Pues. Bueno, importante no dejar de lado también este tema que es de interés nacional también, doctor. A ver, Juan Carlos, este domingo la población boliviana ha podido tomar conocimiento de una segunda encuesta y en el que podemos evidenciar, como lo había ocurrido en una primera encuesta difundida por varios medios de comunicación, que el MAS toma una superioridad en cuanto a porcentaje en relación al segundo, al tercero y qué decir en relación a los demás, con una ventaja grandísima, diría yo. Y pues si hacemos un análisis de la intención de votos válidos, vamos a ver que estamos a un punto y medio prácticamente de que el MAS logre el 40%. Claro. Que es una segunda opción que la Constitución determina que cuando no se llega al 50% más uno, el lograr el 40% con una diferencia del 10% en relación al segundo, permite que en primera vuelta ya se consolide el ganador. Podría ser ganador con esta diferencia. Y dificultad. Si tomamos como base estos datos que ha arrojado esta segunda encuesta a Juan Carlos, estamos, reitero, a un punto y medio de que se logre el 40%. Y la diferencia en relación al segundo es de aproximadamente 16 puntos. Entonces, quedaría más o menos sellada una elección en primera ronda electoral del MAS y una situación compleja que me permite señalar cómo es que las pititas y las llantitas se van a la borda, se van al tacho, podríamos decir en términos comunes, en la idea de que los votos se fraccionan en dos grandes escenarios, Juan Carlos. Un escenario grande es el del MAS y el otro escenario totalmente fraccionado, polarizado, es el de la oposición al MAS. Exacto. Que en todo caso cuenta con tantos candidatos que en su momento habían incluso señalado de que podrían unirse dependiendo de estas encuestas y cuál sería el resultado. Tengo mis serias dudas de que este 3 de abril, como estaban comprometidos, se reúnan nuevamente en Santa Cruz, en el Comité Cívico. Claro. La tradición en Bolivia nos dice que, y la historia además, que es muy difícil que algún candidato se baje o deje de ser candidato. Dos postulaciones que hay que, creo, ameritan un análisis especial, específico. La de Luis Fernando Camacho, que tiene una bajada increíble en las encuestas. ¿Sí? Y doña Yanine Áñez sube apenas décimas en cuanto a la primera encuesta y esta segunda, más allá de que, entre comillas, la gestión que ella viene realizando debiera permitirle un incremento en este porcentaje, ¿no es cierto? Pero es la buena o la mala gestión que se evalúa por el votante que va a permitir en qué lugar esté esta señora. Que recordemos que no era nada visible, nada visible cuando era senadora simplemente. Don Luis Fernando Camacho monta al caballo ganador y pretende también tener el premio de la presidencia. En realidad estamos en un escenario tan complejo que creo que estos actores políticos no han hecho una lectura adecuada del mensaje que le dio ese movimiento cívico ciudadano, de entender que no solo quería que no sea don Evo Morales y Álvaro García Linera, sino el MAS, el que ya no gobierne, porque tuvo muchos actos de corrupción, mucha crítica a este gobierno por las decisiones casi o cuasi autoritarias que había tomado, pero es la mezquindad, la codicia de partidos, de personas, el egoísmo, que está mandando a hacer una lectura inadecuada. Ahora, doctor, lo que llama la atención es que estas encuestas, si bien ha hecho que Carlos Mesa, por ejemplo, suba algunos puntos, y a mí Áñez también algunas décimas prácticamente,
Se ha hecho esta encuesta mucho antes de que haya este tema del coronavirus y las reacciones que haya tomado el gobierno central. ¿Esto también podría afectar de alguna manera en próximas encuestas o en los resultados generales que se pueda tener en el mes de mayo? Exactamente, si podemos hacer una comparación, a ver, no son lo mismo, pero van a tener efectos similares. Y recordemos que uno de los elementos esenciales que motiva la aceleración de la caída del gobierno del MAS fue el incendio de la Chiquitanía, como un elemento que concurre en este tema. Caso del coronavirus, una pandemia que afecta no solo a Bolivia, al mundo entero, está motivando, y precisamente lo teníamos al comandante de la policía hace un momento, está motivando decisiones de parte del gobierno central y de los gobiernos subnacionales, y hasta en una especie de disputa, claro, ¿no?, de quién tiene o quién quiere llevarse la flor en estas decisiones. Así. Y además sin acuerdos mínimos a los que deberían arribar entre estos dos niveles, del nivel nacional y subnacional, digo, por cuanto pretenden sacarle ventaja incluso a este tema del coronavirus, llevándose la flor y diciendo: nosotros somos los que estamos tomando las medidas adecuadas para prevenir el virus. Entonces, ojalá este virus letal, claro, no sea letal, digo, políticamente hablando, para este gobierno y para algunos candidatos que le pretenden sacar con la mayor sinvergüenza y en utilización de la salud de toda la población, claro, ventaja a este tema. Entonces creo que sí va a afectar esto del coronavirus. Y fíjese, Juan Carlos, yo quiero hacer un comentario adicional acá. Ayer en la mañana yo escribía en el Face una postura mía en relación al coronavirus y decía: en función, además, casado el coronavirus con el porcentaje obtenido por la señora Yanine Áñez, que continúan además utilizando el aparato estatal a su favor, ¿no? Porque algo que criticaban a un principio. Criticaban en principio y cometen los mismos errores. Uh-huh. Es decir, no pueden pretender sustraer de toda esta campaña mediática, hasta con el coronavirus, de lo que supone propaganda electoral, ¿no? Así es. Entonces estamos, no, en un escenario, y ayer yo en la mañana, a primeras horas, escribía: cuidado que el bajo porcentaje obtenido por la señora Yanine pretenda utilizar el coronavirus para suspender las elecciones, decía. Ya en horas de la noche, los rumores de esta situación son ya casi evidentes. Pero bueno, a ver, tampoco hay que ser cesados, porque primero hay que privilegiar la vida y la, claro, salud. Uh-huh. Si esta pandemia logra afectar gravemente, a pesar de estas medidas que se están asumiendo, creo que hay que, más allá de estas conclusiones a las que yo puedo arribar como cualquier otro ciudadano, pues habrá que suspender también las elecciones. Claro. Postergarlas, no suspenderlas. Ojalá estas postergaciones no tengan el propósito de ampliarse o prorrogarse nada más en el mandato, en el ejercicio del poder, sino que tenga un contenido verdaderamente de prevenir que se afecte a la vida y a la salud de los ciudadanos. Y en esa lógica creo que sí es posible. De no ser así este asunto, pues estamos utilizando temas de la salud que pagarán caro seguramente estos actores políticos que no han hecho lecturas adecuadas. Y además, yo señalaba una cosa, Juan Carlos, permítame rápidamente decirlo. Adelante, también, doctor. En este escenario de las encuestas, el gobierno que venga, sea del MAS o sea de cualquier otro partido político, lo que va a generar es un gobierno débil, porque el MAS va a meter a la Asamblea Legislativa una gran cantidad de, claro, diputados y senadores. Claro. ¿Qué se nos viene entonces? Un gobierno totalmente débil, con la probabilidad también de que se genere inmediatamente, antes de que cumpla su mandato el próximo gobierno, un pedido de revocatoria de mandato que está previsto en la Constitución y que podría nuevamente generarnos una inestabilidad democrática en nuestro país. Claro. Y desde luego nadie quiere esto, pero ojo, por Dios, que entiendan de una vez los actores políticos de que Bolivia les pidió una cosa: no que todos pretendan ser diputados y senadores, presidentes del Estado. Ahora, ¿por qué persisten, a pesar de conocer que su porcentaje es bajísimo?
porque nada más quieren sacarle ventaja de tener diputados y senadores que vayan a pedir cuotas de poder, pero además no perder su personería jurídica de sus partidos políticos. Un escenario complejísimo, Juan Carlos, que esperemos mejore y pues los bolivianos tengamos la esperanza de que la democracia ahora, siempre esté vigente. Ahora, para finalizar, doctor, ¿qué pasaría en el caso de que Camacho decidiera bajarse de esta carrera electoral? ¿Le favorecería más a Comunidad Ciudadana con Carlos Mesa o caso contrario a Yanine Áñez, tomando en cuenta que el voto que prácticamente se opone al movimiento, al socialismo y fuerte, está en el oriente boliviano? Bien, a ver, siempre tomando como base las últimas encuestas, de darse esta posibilidad que señalas, Juan Carlos, creo que esto sería importantísimo, porque quien va a definir, creo, la elección del nuevo presidente va a ser Santa Cruz, precisamente. ¿Quién está en este momento ganando Santa Cruz? El señor Camacho. Camacho. Así es. Y le secunda Yanine Áñez. Lo más probable es que Santa Cruz vuelque esa su mirada para favorecer a la señora Yanine Áñez. Y entonces estuviéramos generando un mayor equilibrio, ¿no? Con una probabilidad ahí sí de generar una segunda ronda electoral, porque no alcanzaría el más, claro, el porcentaje del 40%. Entonces, fíjate cómo el ganar uno o dos espacios del eje troncal La Paz, Santa Cruz, Cochabamba ya supone tener una gran probabilidad de ser electo, y en esa medida creo que Santa Cruz en esta ocasión va a ser muy definitivo en cuanto a esto, pero tengo, reitero, mis serias dudas. Nadie se va a bajar y podría apostar eso, pues no va a ocurrir esta posibilidad. Todos buscan tener sus espacios de poder y así va a continuar esto. Muy bien, queremos agradecerle, doctor, por esa aclaración, por ese análisis, además que se realiza en cuanto a lo que se está viviendo políticamente también en nuestro país, y es importante. Juan Carlos, el agradecido soy yo. Muy bien, ahí estábamos hablando con el doctor César Cabrera, abogado constitucionalista, justamente referente a todo lo que va aconteciendo también rumbo a las elecciones generales que se van a realizar, si es que no se posterga, hasta el 3 de mayo. Bueno, vamos a irnos al otro lado del set porque tenemos información.